quiero con una canción meterse en el centro de los corazones, tocarles el alma y hacerles sentir. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este refugio de sueños que es la Academia de Fama y Aplausos. Ellos son 8 y cada vez más cerca del éxito. Dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad. Boca grande, Neymar. De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total. Me parece, o sea, es mi visión, ¿no? Y ahora sé, na-na-na-na-na, a mí también me parece. Ok. En ese entonces, en esa parte ponen la más fuerza y en el coro es como un... solamente recordar que tuvo su veneno, no sé qué, ta-ta-ta-ta, exacto. Ok. Porque tu amor sin pensarlo derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que lo que pudo ser, porque de pronto ya no me quería. Se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Objetivo académico a evaluar ella. O sea, guerra avisada no mata soldado. Si tú no haces esos cambios. Sí, estos matices, esas gradaciones con la voz, va a sonar muy plano y vas a quedar cuestionado otra vez. Se fue. Dame un beso intenso en la habitación. De llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y la gloria se estrofa, cuando acá tienes que ir ya más fuerte. ¿Más ¿Tienes? Fuerte? Sí, arranca la... Tengo que partir. Ajá. Pero entonces tienes que ir con más fuerza. Ah, entonces sí voy así de como restear. Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el murmullo de sus cabellos. No, el perfume. Ahí tienes, te cuento que ahí la atmósfera ya te va variando se a nivel fue, de sí, se a nivel, fue. Porque ya lo estás, ya se fue, sí. Ya se fue, ya entra se otra atmósfera. El resultado del noveno concierto sorprendió a muchos aquí en la academia y es por eso que Simón pidió que le fueran señaladas y analizadas sus fallas en esa presentación y trajimos al propio presidente del jurado para que se la explicase. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿tienes por ahí unas inquietudes? Sí, para conocer, sé qué falla tuve en la actuación del día sábado porque... quisiera mejorar esas fallitas que tuve ahí para no volver a ser cuestionado. Hay algunas fallitas de afinación, hay alguna fallita de rítmica, probablemente haya influido en que a veces perdiste la afinación, un tema que además te queda muy cómodo. Hay intervalos de terceras y de cuartas allí donde tú
no manejaste ese intervalo. Na 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 ni na 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 na. Okay, ahí en ciertas ocasiones te fuiste. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención de ti, sobre todo, que hubo un momento que te fuiste de rítmica. Eso no lo entendí. Porque el tema, bajo mi punto de vista, te queda bastante cómodo. Quisiera que viéramos tu actuación. Me vas a enloquecer. ¿Ves? Ver, ¿ves? Me renace la fe. ¿Ves? Ahí tienes medio tono de desafinación. Te digo que te quiero. Ahí está fuera de rítmica, ¿eh? Ajá. Me voy para Barquisimeto. ¿De dónde vengo yo? Yo. Estás medio tono arriba. Casi medio tono. Y es que yo a ti te adoro. ¿Ves? Sí, desafinado. Ok. Estamos en una etapa muy difícil que no nos permite muchos errores. El cuestionamiento que se te hace, la hacen cuatro personas. Mi decisión no es la que tiene más peso. Hay cuatro personas que evalúan, cada una tiene una responsabilidad del 25%. Uh-huh. El hecho de que estés cuestionado ahora no quiere decir que lo hayas hecho mal. No, probablemente esos errores influyeron en la puntuación de los otros, ¿entiendes? Olvídate de que este cuestionamiento es porque tú seas deficiente en tu trabajo, por el contrario, de verdad te felicito porque desde que entraste hasta ahora has demostrado un desarrollo bien, bien amplio, bien grande, y tú lo haces muy bien, la verdad que sí. Gracias. Okay, hermano. Gracias, vale. No, bueno, vale, ya, me mataste de pibita en la cabeza. Dexiré, además de cantar, es astróloga. Sí, señores, así como lo oyen, astróloga. Y sus compañeros le pidieron una asesoría para ver qué le deparan a cada uno los planetas. Bueno, muchachos, yo quería esta noche regalarles un poquito de mi cultura. Soy astróloga. Es un poquito de mi cultura, digamos que hinduista, pues. Ustedes saben que yo soy Hare Krishna y que creo que nuestra existencia en este mundo y en este plano material no es una casualidad. Oh Ganesha, el rostro del elefante, el todopoderoso que tiene la esculencia igual a billones de soles. Lloro ante ti para que remuevas todos los impedimentos en mi vida y me protejas. Carmencita tiene su ascendente en la casa del trabajo. Es una trabajadora nata, una guerrera. Tendrá un cuerpo bonito, un buen cutis, carácter moderado, piernas delgadas y brazos largos. ¿Ok? Qué impresionante. Después del matrimonio, ella se ata mucho a su marido, como si ya no hubiera lugar en su pasado. Ella no debe casarse con un muchacho nacido en Purvapagluni. Si ella lo hace, el marido muere joven. O sea, quiere decir que por esa estrella con la que tú naciste, cuando tú consigues a esa persona con la que tú te vayas a casar, sería muy bueno hacerle una carta astral, porque de las 128 estrellas que hay, esa, si tú te consigues un muchacho con esa estrella, la posibilidad es que muera joven. Simón es Leo, ¿ok? O sea, tenemos la carta de una persona que pareciera que no va a vivir en la tierra donde nació, sino que le esperan muchas oportunidades en el extranjero. No ha vivido nada, absolutamente nada. Todo esto antes de sus 30 años ha sido como que no ha sido, ha vivido una vida oscura, como que no ha vivido nada. Simón va a empezar a vivir después de sus 30 años y su vida va a tener un cambio de 380 grados. Va a tener muchísimo dinero, muchísimo reconocimiento, muchísima fama. Eso trae problemas también. El honor, la fama, el dinero son cosas que hay que manejarlas porque te pueden traer mucha soledad, mucho sufrimiento y mucha pérdida de otras cosas, ¿no? Nerimar es Tauro, igual que yo. Los Tauro son los mejores amigos del Zodíaco. Hay muchísima gente que te envidia y que te quieren hacer daño. Entonces, la única manera de que esas cosas no pasen es tratando de mantenerse en un estado de amor y de espiritualidad y en contacto con Dios para que te mantenga alejada de todas esas malas energías, ¿no? Dieguito, tu carta te la debo porque me trajeron la hora que no era, ¿no? Pero sabes que yo después te la voy a hacer. Okay. Enio igual.
Mark es Libra. La gente puede ver una cara de Mark, pero en realidad nadie puede saber lo que él en realidad piensa. O sea, a él los problemas no le llegan, él los busca, él los va a buscar. Todas las cosas que a él le puedan pasar es porque él se mete en esos problemas, él se busca sus problemas, él mismo es su propio obstáculo en la vida. Aquí en la carta se ve que si hay algo por lo que Mark llora y llorará siempre es por su mamá. Marianita Sagitario. El tener el ascendente en la primera casa también te hace una persona un poquito egoísta. Y como muy yoísta. O sea, que estás muy ensimismada de ti mismo. O sea, que. Me olvido un poquito de afuera. Sí, que no te importa tanto las cosas afuera, sino que estás muy tan llena de ti que de repente no quieres aprender más de los demás, ¿no? O sea, hay dos maneras de aprender. O tú aprendes a través de las experiencias de la vida o aprendes sufriendo. Y esas son las pruebas que te va a poner Saturno. Yo pienso que tú necesitas, o sea, expresar en realidad lo que tú sientes. Este es el planeta de la disciplina, la seguridad y la cautela. Cuando está retrógrado es posible que el individuo tenga mucha inseguridad o se siente inferior a los demás. Te dije que yo era muy insegura. Tú me decías que no, que yo representaba lo contrario, pero es precisamente porque yo escondo mi... Y es por eso, porque Marte, que es el planeta de la fuerza, no te da coraje, te hace como cobarde. Entonces te hace como ocultar un poquito tras una careta tus verdaderas emociones. Cuando tú le entregas todo a Dios en sus manos, tú como que aprendes a recibir las cosas de otra manera. ¿Okay? Y pero esa poca ambición que yo tengo a veces me lleva a... Es que tu problema no es la poca ambición, tu problema es inseguridad. Por eso. Es un problema de autoestima. Pero esa seguridad no me deja ambicionar más, no me deja... Te quita coraje. Me quita coraje, me quita así como... Y te pones una careta. De repente lo que tú dices, quieres aparentar una seguridad que de verdad no para la tienes. Para ver si logro... Para mí tú eres una persona... Si logro conseguirla. Segura, totalmente profesional, totalmente dispuesta y con una disciplina ante el trabajo y con un conocimiento de verdad impresionante. No te calles la boca, Mariana. Verga, ¿pero qué pasa? Ese es el único momento donde uno se puede descargar. Mariana, qué huevona es. Respeta, bicho. Hey. Respeta. Respeta, chico. Respeta, chico. Respeta, chico. Respeta. Respeta, chico. No me aclaro. Respeta, chico. Vamos a cepillar. ¡Allá! Ay, Simón, agárrate porque te llegó la competencia a la academia y viene nada más y nada menos que cantando salsa desde el estado Zulia. No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. ¿Tú no llegas ahí? No. No me digas nada. Ahorita medio llego porque me acabo de levantar, pero... Tengo la voz ronca, sí, pero no, es demasiado. No me digas. Ya lo sabía. Cuando comienza así tan arriba, suena como si tú eras desafinando. No me digas nada. Ya no me di. No me digas nada. Búscala con la N. No me digas no, nada. No, con la N. A la N. No. No me digas nada. No quiero más palabras. No, ahí súbelo otra vez. No me digas nada. No quiero más palabras. Uh-huh. Ahora quiero que tú me digas, ¿cómo tenías el tamaño de la boca en la N? No me digas nada. Okay. Tamaño de N, ¿okay? ¿Ok? Buscando siempre la pronunciación profesional. No me digas nada, digas nada. Na, 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 na. Okay. Todo grande, ¿ok? Okay. Ayer, el profesor Robert le anunció a los chicos que deben componer una canción sobre un tema que está muy de moda acá en la academia. El amor imposible. ¿Qué saben ellos de eso? Quisiera dejar atrás de mi vida una historia que ha dejado una huella que ha marcado mi existencia. Yo no sé qué más ponerle, te lo juro que no sé. Pudiendo así, hay que cambiarle eso, no me gusta. Pudiendo así tocar el cielo, no queda bien. ¿Puedes ayudarme? ¿Sabes que yo, amor imposible, no me nace, no sé. Este amor es imposible.
porque tú no me amas. ¿Qué? Yo no sé. Na, 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 na. Ay, un besito. Toca, toca, que de verdad que está quedando bien linda. Bueno, saca tu letra, pero tú compones ella. Tu música, tu letra no, y yo música. Oh, no. Pero dame una idea. Taranana, taranana, taranana. Tal parece que a nuestras parejitas no se les hace nada fácil ponerse de acuerdo con respecto a este tema. Por ejemplo, de Simón y Dexiré han tenido varios problemitas acerca de los amores imposibles. ¿Será que son parte de sus propias experiencias? Aquí entonces... Va a pasar esto. Comenzamos sin saber... ¿Cómo iba a suceder? Todo, todo, todo. ¿Qué hay? Okay. Yo lo paso aquí. Ya, paso. Comenzamos. Yo lo paso aquí, yo lo paso aquí. Suceder. Aquí. Tu mirada me envolvió. Tu mirada me envolvió. No. Sí. ¿No? La gente que enamora es con la mirada, Simón. Ese brillo de tu mirada. Comenzamos sin saber lo que ibas. Así es muy arrecho. Comenzamos a saber lo que iba a suceder. Mira. O el brillo de tu mirada me llenó todo mi ser. O la luz de tu mirada me llenó todo mi ser. Mejor. Okay. Estamos sin saber lo que iba a suceder. Pero es que yo, esa letra no existe. Esa letra la letra no, pero la música sí. Bueno, no sé, decir, haz tú tu vaina y después yo, tú me dices. De pana, haz tú tu vaina. Yo no sirvo para esta mierda. Cerrado, estás molesto y pareciera que, oye, no quieres hacerlo, pero lo vas a hacer y tiene que salir, pues. No sé. O sea, una composición es algo que pero es que tú que es entiendes, que o sea, se tú siente. Has compuesto, yo nunca he compuesto, deciré. Yo no sé ni siquiera por dónde empezar a componer. Ok, pero yo te estoy ofreciendo mi apoyo, ok, para que lo hagamos juntos. Yo no soy compositor. Yo tampoco nunca, no tengo ninguna canción porque nunca he compuesto jamás en mi vida ninguna pero canción. Pero es lo que yo te estoy diciendo. Es la primera vez que voy a componer una canción. Ajá, pero es lo que te estoy diciendo. Y quiero componerla contigo. Yo escucho una cosa. Ahí, yo no sé, yo estoy tratando de meterle otra melodía, otra armonía y de repente me pasaré por otro tono y se va a escuchar porque nosotros lo vamos a cantar a capela. Uh-huh. ¿Tú estás entendiendo? Ellos lo van a tocar con guitarra, otros lo tocarán con guitarra, con piano. ¿Tú no dijiste que le vamos a meter en salsa? Que le vamos a meter una salsita. Sí. Sí, pero tengo que... tú estás entendiendo, o sea, yo le puedo meter una salsa, pero si no, si este yo no tengo en mi cabeza una guía melódica, algo, una música en mi cabeza, olvídate que, o sea, no va a salir. Yo pienso que lo más bonito es disfrutarlo, ¿vale? O sea, vacilarse la nota que nos dieron un tema para componer y ya, o sea... Pues, ¿cuál es la guía, la melodía? Ok. Comenzamos sin saber... iba a suceder. Tu mirada me envolvió. Comenzamos sin saber cómo iba a suceder. Tu mirada me envolvió. Me llenó todo mi ser. Y por ahí hay otra que anda soñando con otro amor imposible. Para mí Giancarlo es uno de los más bellos del grupo de los siete y canta bien y está buenísimo. Chamo, Giancarlo está bueno, pan, y si me lo ponen a mí a protagonizar una novela con él, yo estaría feliz de la vida. De pana, o sea, el carajo es... Bueno, aparte de eso, de verdad. Lo que usted no vio de la Academia, fama y aplauso. No, el carajo es bien chévere. Caretas abajo, compadre. Y decían que nada era posible entre ellos. Pero hace unas semanas estábamos tratando de investigar quién era la parejita oculta dentro de la academia. Y ahora nos preguntamos, ¿será más de una? Si yo le hubiese dicho, mira, yo te amo, estoy enamorado de ti, y ella, ¿qué hago? Diego, mi novio, te lo entiendo. Pero yo he sido 100% claro con ella. Clarísimo, clarísimo. Le dije, mis sentimientos por mi novia están intactos. Ah, tú sigues enamorado de tu novia. Mis sentimientos por mi novia están intactos. Intactos. Nada ha cambiado.
en una de las cámaras que vio Venezuela, habla Mark y Nerimar de que hay una pareja clandestina dentro de la academia. No sé si tú sabes, o sea, lo que ellos saben, no sé si tú lo has visto. No, la verdad que no. O sea, es la primera que había alguien que me estaba seduciendo. Entonces, ya habíamos hablado de ti. Yo dije, ¿quién es Carmen? Di la verdad. Ellos no estaban hablando de nada actual. A mí me dijeron. A mí sí me dijeron. Mark y Nerimar han dicho que hay una pareja por ahí clandestina. No, típico Simón y yo. Que yo me estaba besando con Simón. Ah. A mí me está echando broma en el catirito. ¿Qué tú le haces decir a que estaba muerta? A Simón lo hicieron quedar mal. A mí me lo respeté. A Simón lo hicieron quedar mal, ¿no? Deciré que qué. Denle casquillo. Denle cuerda. Denle cuerda, Simón. No, es que no hace falta que me den cuerda. No, es que verdad. Yo soy bastante disparado. ¡Gerciale! Pero yo te calenté la comida. Gordo, yo te calenté la comida, no seas así. Mira. Y tenemos el ascendente del mismo sitio, en la casa de las enfermedades y de los enemigos. Escuchen con atención los términos en los cuales Enio y Mariana hablan de amor. No, mal crea, no, Enio, sí, que tengo suficientes que cosas a... como para también okay, pero, de verdad pero no estar tirar, pendiente. Yo no te voy a tirar la tierra encima. Si ya yo sé que vos soy de mi equipo, ya yo... Lo que pasa es que llegaste, entraste, cerraba para acá, no sé qué, entonces subiste zapateando ahí, no sé qué estabas diciendo. Encima ya, no sé qué, ¿qué pasó? Comiéndome. ¿Qué pasó de qué? Ahorita. Porque, Enio, llevo, te he pasado 1000 veces por el lado, 1200 veces, he estado aquí no sé cuánto tiempo y tú no me has dicho que hay una actividad especial. Yo sí tengo estrés ahorita, sí tengo estrés, porque resulta que tengo una canción que tengo que hacer. Que dale con calma, porque no, o sea, vos no soy pulpo, ¿viste? ¿Cómo que dale con calma de qué? O sea, yo tengo las mis terapias y punto, por eso fue que tuve que faltar la clase. Si tú no me diste la pauta, entonces el error es tuyo. Pero ok, entonces si tú haces un poco de cosas, entonces tampoco no vas a pagar las irritaciones tuyas con los demás. Tú eres el responsable de decirme a mí la actividad que hay. Si no me la dices y me entero a destiempo, ya casi las 12 del día, ¿cuánto tiempo pierdo yo? ¿De qué? Sí, para poder pensar en la canción. ¿Y por qué tú tienes una canción lista si supuestamente es en equipo? Ajá, cuéntame. Te la voy a cantar primero. Ah, es que ella tiene música también. Claro. Ah, tú hiciste todo. Y si a mí no me gusta, no tengo problema. Cosa. Borramos la canción, hacemos otra entonces. Que vos sois ¿por qué jodida, no la reconoces? Yo sí soy jodida, bueno. No jodas. Mija. Bueno, sí soy, pues. Yo sí. A mí me gusta que me digan las cosas a tiempo. Sí. La perfecta. No soy perfecta. Y porque no soy perfecta es que estoy enrollada por la canción que no la puedo hacer. Quizá mañana él me comprenda cuando tampoco él te tenga y no entiendes. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa melodía está espectacular si tuviera música. ¿Tienes música? Ah, tú dices que... Claro. ¿Tú sabes tocar? No. ¿Y cómo vamos a hacer? Mark y Diego han dado mucho trabajo a sus profesores con sus quejas sobre las canciones, pero al menos el profesor Robert ya se cansó de sus protestas. Uno trata semana a semana de... Claro. ¿Sabes? La recta final, de una vez que empiezas a subir, o sea, para nada bajar. Entonces yo esperaba... Claro, tampoco puedo pretender que todas las semanas me den baladas y lo y mío. Y Fonsi y no sé qué. Y... No sí, se puede, pero... Pero mira, hay, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, hay muchísimas canciones que son cantadas, todas. Creo que esta es la única que es hablada. Entonces, ¿por qué darme una hablada en un concurso de canto? Pues imagínate, o sea, si nosotros no vamos a poder trabajar la canción porque no te gusta, no solamente tú vas a ir perjudicado, sino que yo no voy a poder hacer mi clase. No, es que no es eso, profesor. No, sino a mí no me ha puesto ninguna de mi estilo. A todos. O sea, no hay ninguno que no me digan, bueno, que se me ha tocado una de mi estilo. ¿Y por qué no vas y planteas eso? La profesora Angélica logró mostrar muchas emociones guardadas de estos chicos con un ejercicio full, pero full intenso. Vamos a hacer un ejercicio todos, ¿ok? Pero la transición es cómo se hace de la tristeza o melancolía, pena, dolor. ¿Ya? Acá.
Y acá. Repito nuevo. Sí. El diseño. ¿Te ves? De aquí viene la transición para que ustedes vean. Vamos, consigan la emoción. Despiértame. Quiero sufrir, reír, emocionarme. No me dejes dormir. Consigue la ilusión. Mi último suspiro. Tu último recuerdo fue mi último desvelo. Me parto el corazón contra tu dura infidelidad, pero me lo parto en vano. Porque te reprimes. Quiero reír. Quiero reír. Quiero reír. Quiero reír. Quiero gozar. Quiero reír. Quiero reír. Quiero reír. Quiero reír. Quiero reír, quiero reír, quiero reír. Quiero reír, quiero gritar. Quiero gritar, quiero reír. Quiero reír, quiero salir. Vamos, quiero gritar. Quiero gritar. Quiero gritar. Quiero gritar. Quiero gritar. ¡Estoy vivo! ¿Cómo le fue? Nada, bueno. El profe fue así como... Qué intenso. Como un mundo propio. Uh-huh. Como estar dentro de uno sin importar nada de lo que esté alrededor. Ni, o sea, es uno siendo como un niño, pues. Siendo natural. Ese es un manejo, eso es perfecto. Después de la confesión que le hizo Carmen a Diego, escuchen las intimidades que él le contó a su profesor de confianza. O sea, yo imaginarme, o sea, que alguien iba a salir así, que podía ser yo, eso me hizo, ¿entiendes? Por eso claro. Le dije, coño, yo no quiero hacerte daño, o sea, no quiero hacerlo, ¿entiendes? Porque uh-huh. Ya suficiente vainas ha pasado como para que venga yo a joder. Y te digo, yo no es que estoy jugando, yo estoy confundido, No, yo lo sé. Estoy confundido de verdad. No, yo no digo que esté jugando. Y entonces, cuando tú estás confundido, tú no puedes tomar... O sea, en esto, de verdad, no es me siento... Es difícil tomar una decisión. No me siento como para... No me siento claro como para tomar decisiones. Porque no sé cómo yo reaccionaría si ahora me dicen, Diego, comparte un día con tu novia completo. Salte de la academia y ve con ella. Pero, ¿sabes lo que pasa? Cuando estoy en la campiña, mi actitud no es la que debería ser. O sea, porque a mí me debería importar dos carajos... O sea, que esté al lado mío. Y yo simplemente decirle a mi novia lo que quiero decirle y no se lo digo. Porque... Coño, porque no sé, quizás... Sientes un compromiso con Carmen. Sí, que coño, no le puedo hacer el... O sea, ¿entiendes? Que claro. Yo sé que ella está pendiente y se va a sentir mal y entonces está la presión de que si me ve le va a afectar. Si me ve le va a afectar y entonces va a ser un mal show. Ella el día que la cuestionaron estaba bajísima de energía porque yo estaba cuestionado. Es muy difícil para mí, es muy difícil, de verdad. Entonces Mandy se acerca al autobús, entonces está la otra con los ojos así a ver qué digo. Entonces si le digo algo, que por qué se lo dije, entonces viene el peo aquí en la academia. O sea, yo estoy en una situación muy complicada. Quiladilla. Y que no puedo. Entonces, mi novia, ¿qué esperaba? Que yo le diga por teléfono, no, bebé, te amo, todo esto que estás viendo aquí es mentira. Es entonces, mentira, yo mismo me ato la cuerda, o sea, ¿sabes? Sí. Me pongo así la cuerda porque mato mi historia dentro de la academia. Ella puso, o sea, me puso a mí en una posición donde me dijo, pero tú la quieres. Me lo preguntó, o sea, no fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que...
Entonces, claro, yo le tuve que responder. Es que todo está tan vacío, tan... ¿me entiendes? O sea, es que todo está entre así turbio. Claro, que... entonces yo no fui contundente. Entonces me dijo, coño, ¿qué te pasa? O sea, como que no pareces tú. Uh-huh. ¿Qué quería que le diga? ¿Entiendes? O sea, mis padres me han dicho por señas, no, todo está bien, está todo controlado. Yo me doy cuenta que no está nada controlado. Que bueno, que yo en realidad yo sigo siendo el mismo. Yo sé, me pero también es verdad que la relación que hay entre Carmen y yo es real. O sea, no pienses que si tú no vas, yo voy a pensar que tú estás molesta o algo así. Simplemente si no quieres, no vayas. Es que eso es algo que yo ya decidí. No ir yo, más. Yo, por lo menos en este concierto, yo no voy a ir. No vas a ir. Porque en verdad yo me sentí muy mal. O sea, muy mal no por ti, y no porque desconfíe de ti. Y no, yo te comprendo. Bueno, y... que sepas que yo igualito te estoy viendo por televisión, estoy pensando en ti. Porque si ella me pregunta en la conversación, ¿nos están grabando? Le digo sí. Yo me imaginé, coño, ya, captó la vaina. Sí. Sabiendo que la vaina está siendo grabada, me pregunta, coño, pero dime la verdad, ¿tú la quieres o no? O sea, me puso en 3 y 2. Claro, ella dirá, bueno, me importa un bleo si me están grabando, quiero saberlo. Y ese debe estar mordiendo, ¿no? Y entonces ahí vine yo donde puse la pared así, shh, y dije, mira, tú sabes que lo mío es lo de Carmen, o sea, ¿sabes? O sea, me fui y sí. Evadí la vaina y no le di la respuesta que quería. Yo sé. Pero a propósito, porque entonces, ¿qué es lo que ve la gente? Coño, no le dijo que no, no le dijo que sí. Entonces siguen con la duda. Pero la realidad, que es lo que yo dije en cámara, es que Diego está confundido. Eso es normal. O sea, sí. Yo no estoy engañando a nadie. No. Yo estoy siendo bien claro. De hecho, me lo dijo Yago, ¿sabes? Que me lo dijo en cámara. Uh-huh. Me dijo, coño, tú, o sea, has dado una lección de honestidad. Porque yo he dicho en las cámaras, Diego está confundido. Uh-huh. Que vivo con Carmen aquí porque es parte de la academia. Chévere. Uh-huh. Si ella se va, yo sigo igual de confundido. Claro. O sea, y yo lo aclaré. No voy a decir algo precipitado para que la gente afuera diga... Porque si yo decido por Carmen, mucha gente, la mitad va a decir... Coño, exacto. Dejó una relación de 5 años. Exacto. Y si dejo a Carmen, va a decir... Coño, ¿entiendes? Sí, es granola con miel y yogur. No, está rico. ¿No te gusta? Sí, pero quiero más. ¿No le gusta a tu novio? Y el... ¿Qué? Perdón. Desde el concierto pasado, Mariana no se ha molestado en ocultar su incomodidad sobre las normas que rigen la academia. En la clase de canto con ella, las cosas tampoco estuvieron nada fáciles. ¿Tú sientes que es adecuado? O sea, porque imagínate, ¿ver la clase por verla? No, para nada. Yo puedo intentarlo. ¿Y si sientes que hay algo que, medio chimbín, lo dejamos? Exacto, ok. Ok. Sí. Yo prefiero, o sea, como viene de terapia y te arde un poco, yo prefiero que tú... Descansa. Vamos a hacer la N. Aplicando la respiración uh-huh. que la doctora te marcó, ¿ok? Uh-huh. Eso es, muy bien. O sea, yo te escuché la voz bien. O sea, que están cerrando bien, las cuerdas vocales sí. Están cerrando bien. Lo único que es la sensación de malestar. Uh-huh. Exacto. Pero a nivel físico, cantar así con las cuerdas vocales no, así, malo, no sé. Es malo, me voy a hacer daño. No sé si es malo, no sé, pero... Sí, bueno, no sé. Pero malo, por si acaso, bueno, no, yo no quiero trabajar con una cuerda vocales enferma. Lo que puedo hacer es practicar hoy todo el día mi coreografía y la expresión y no cantarlo. Pero ni siquiera nada, o sea... Ok, nada. Cero emisión de sonido, cero. Ok. Que te mejores, ¿oíste? Tú también que te mejores. Ay, sí. Mariana tendrá que asumir las consecuencias por haber violado una de las normas más importantes de la academia. El Consejo Académico se reunió para analizar qué sanción le impondrán a Mariana luego de haberse encontrado a escondida con su novio. Veamos qué sucedió. Tengo entendido que la doctora pues era o es... Uh-huh. Tu suegra, ¿cierto? Mi suegra. O la mamá de tu novio, sí, pues todavía pues no es la suegra. No es mi suegra formal, pero es la mamá de mi novio. Exactamente, y se tejieron pues muchas versiones. Yo quisiera, cortito, que me contaras acerca de esa versión y cómo... La mía. Sí, tu versión. Pues fue en la mañana, me recibió muy chévere, la señora Clara entró conmigo al consultorio y me comenzó a trabajarme. Sí. Entonces, bueno, pues estuve conversando. En ese momento. En ese momento.
cuando ya estaba, me iban a poner de hecho una luz que es como infrarroja, no sé, es una luz especial para el diente. Milagro le dijo que no sea la clara. Creo que es para endurecer la, lo que te bueno, haya puesto la carilla. Entonces le dijo a Clara que, bueno, se retirara un momento para que no le afectara esa luz en los ojos. Cuando Clara se retira, yo veo que sale Hernán detrás. No vi muy bien de dónde salió porque yo estaba, o sea, me estaba trabajando el diente y yo tenía la cabeza hacia arriba, ¿no? Pero de repente cuando más o menos me doy cuenta, veo que Hernán ya está aquí al lado mío. En ese momento no pensaste en las consecuencias y luego me imagino que en el vehículo de regreso empezaste a lucubrar. En ese momento, de hecho, sí tuve mucho miedo. ¿Pero sabía realmente él que podía causarte problemas en ese momento? Yo pienso que en ese momento, pues yo creo que se le olvidó absolutamente todo. Fue un acto impulsivo, un acto... ¿De ser humano? De ser humano. Y entonces tú sabes que esa regla pues fue infringida. Fue infringida. Planificada, evidentemente no fue planificada por ti. Vamos a ponerle de excusa el amor. El amor de pareja en este momento, el amor de tu la novio. Impulsividad, la exactamente. Y como seres adultos debemos aceptar las consecuencias. Sí, así las acepto. Y mi visita aquí hoy, además que me encanta verlos porque los estoy viendo poco por la novela, por compromisos de RCTV, me encanta que haya sido yo pues, quien esté aquí contigo. El consejo docente ya tomó una decisión y yo vengo a comunicártela. Ok, ¿cuál es la decisión? La interpretación es uno de los puntos a evaluar por el jurado en cada concierto. Y es por eso que nuestros chicos realizan un taller con su profesor de actuación. Pero ahora, veamos cómo son capaces de sorprendernos cada uno con su papel. La idea es hacer un ejercicio donde podamos desarrollar una historia. Y esa historia la vayamos, o sea, de una u otra forma, vayamos enriqueciéndola nosotros mismos con acontecimientos que surjan de la improvisación. La idea es manejar las emociones, manejar el espacio escénico, tratar de que ustedes empiecen a sentir la libertad de la creación, no basada en una letra cantada, o sea, una letra escrita, sino sencillamente arrancar con un trabajo más de, hacia la emoción que hacia la parte intelectual. Entonces vamos a comenzar, chicas, cuando ustedes quieran. Tú, corazón, corazón, yo te adoro. ¿Te traje agua, amiga? Te veo demasiado estresada. No está estresada. ¿Estás viendo la cantidad de cosas que tenemos que pagar? Más volumen. Sí, pero creo que hay una solución. No podemos estar tampoco así. Solución. Yo no sé. Te lo juro que no entiendo cómo nos dejamos montar 3 meses encima. Es mucho dinero. Yo no sé cómo vamos a hacer. Pero te vamos lo juro. A encontrar alguna solución, Carmen. No podemos estar así todo el tiempo echándonos, ahogándonos en un vaso de agua. Oh. ¿Y el señor? ¿Cuál? El señor este... que te dijo la semana pasada que quería que cantáramos, no sé, en 15 días, algo así. El señor Enrique del restaurante italiano, por supuesto. Déjame ver si encuentro el teléfono aquí en mi cartera, ya va. Sería la única... Vení, sin embargo, todavía no falta aquí un mes. Aquí está. Aquí está el número. ¿Aló? Ya. Ajá, buenas tardes. Señor Enrique, ¿cómo está? Habla Nerimar. Sí. La muchacha del grupo Feeling, el grupo de merengue, ¿se acuerda? Sí, para un contrato. Claro, perfecto, sí, señor Enrique. Mire, bueno, nosotros estamos cobrando más o menos alrededor de 400.000 bolívares. Ajá, sí. ¿Cómo que mucho, señor Enrique? Dios mío, por favor. ¿Qué? No, por favor, señor Enrique. Hay un timbre. Ah, no, señor Enrique. Bueno, entonces deja eso así. ¿Qué va, amiga? Dios mío, pero es que tú no puedes ser así, Neri. Ya va, espérate. Ese es Diego. ¿Y quién va a atender? Nerima, ya va. Hola, ¿cómo estás, Mark? Bien, amor. Pasa. Hola, ¿cómo estás, Carmen? Pasa, es Mark. Qué susto. Estaba por aquí. ¿Te acuerdas que conversamos... ayer para el ensayo? Ok. Sí. Vamos a hacer esa entrada de Mark más rápida, porque no surge. Más miedo. Claro, con más miedo de quién está tocando la puerta. Más miedo. Están como muy... Exacto.
Linda. No, nos asustamos, nos asustamos, linda, nos asustamos. Claro, okay. Tiene que haber una reacción frente a la... Yo me molesto porque el tipo, claro, hizo el contrato y por eso yo tengo el teléfono. Cuelga el teléfono, suena el timbre, claro, pues, y me da más movimiento, ¿eh? Exacto. Están tocando la... Ay, mire, señor Enrique, deje eso así. ¿Quién abre? ¿Quién va a abrir? ¿Cómo tú no? Yo no voy a abrir, abre tú. Bueno... Ya no. No, no, ya, ya va. No, no, espérate, ya va. Espérate, espérate, no, no, espérate, espérate, Carmen. Ay, Dios mío. Él tiene que escuchar. No, pero... Él va a escucharme a mí. Nos van a sacar de esta vaina. Eso está mejor. Hola. Hola, Mar, ¿cómo estás? Pasa bien. Adelante. Como que llegué en un mal momento. No, 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 pasa, pasa, pasa adelante. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola. Qué susto, qué susto. ¿Te acuerdas que ayer hablamos para lo del ensayo, la de la canción, lo que teníamos que cuadrar, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí, se me había olvidado, ¿verdad? Sí, le podemos dar para... ¿Ahorita? Ay. ¿Qué? ¿No puede? No, no. Lo que sucede es que... Bueno, vamos a darle. ¿Tiene algún inconveniente? No, 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 no. Tranquilo. Ok. Ok. Sí. Vamos, vamos, vamos. Ok, si quieres, toma y ensaya tu canción y yo te voy diciendo si estás afinada, si estás bien. Y todo. Ok, perfecto. Amame. Ok. Ok, tú me vas corrigiendo, ¿ok? Si tengo alguna falla y... Una gota de tu amor cayó en mi alma. Acércate. Y en un mar de sábanas blancas te pedí. Acércate. Amame. Tú, Mark, ella no. Fuiste labios y amor, fuiste cuerpo y ardor. Yo estaba ardiendo. Acércate más. Fuiste lluvia menuda. Bésala. Y viento. Ay, Dios mío, no te llego. Ya va, Neri. No, él va a escuchar. Por favor, por favor. Carmen, por favor. Ya va, ya va. Carmen. Escúchame. No, no, Carmen. No, ya va. Mira, Carmen, apenas tenemos para comer, Carmen. Y ese señor viene a cobrarnos hoy 30, Carmen. Pero si nos saca, ¿nos vamos a ir para dónde? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ir para el local, a dormir. ¡Abre! ¡Abre! Hola. Bueno, me imagino que saben a qué vengo, ¿no? Hoy es 30, no tengo mucho tiempo. Así que espero que no tengan otro cuentito, otra cosa, ¿no? ¿Quién es este señor? Otro cuentico, otra cosa. Ajá. ¿Tú sabes qué día es hoy, verdad? 30. Oye, 30. Ya va, ya. No, él me va a escuchar. Sí, okay, ma, sí, vamos 30. A hablar. No, tú me vas a escuchar a mí. Yo te voy a decir una cosa a ti. Ay. Ya va, ya no va. No tenemos ni siquiera para la comida y tú vienes a cobrar hoy 30. ¿Qué te pasa a ti, chico? Mira, tú ubícate, chico, ubícate. Suélteme, Mar, suéltame. Mira, tú me vas a disculpar. No, escúchame tú a mí. ¿Qué? Carmen, por favor. Ya va. Sigan con la pelea. Ya va, no, lo que ella quiere decir. ¿Cómo que me calme, Mar? Es que no nos pagaron. ¿No te pararon qué? Entra, Nerimar, de nuevo. No, yo no quiero agua. A mí, una cosa. Mira, tú a mí no me grites, chica. No tenemos para pagarte. No me grites. No tenemos para pagarte. A mí no me interesa. A mí no me interesa. ¿Cómo quieres que te paguemos? A mí no me interesa. ¿Cómo quieres que te paguemos? Ese es tu problema. Ese es tu problema. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Aquí ya me deben 3 meses. Lo que ustedes están viendo no es una novela, es el desarrollo de un taller de actuación que los chicos de la academia reciben para ayudarlos con la interpretación de sus temas. Apenas tenemos para comer y tú vienes a cobrarnos la renta, chicos. ¿Por qué te pasa? Mira. Primero, ¿qué te pasa? Tú no grites, ¿vale? No tienes educación. Mira, ¿cómo que qué? Bueno, en realidad se nota que no, ¿no? Pero... Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Me deben 3 meses. Te estoy hablando, te estoy hablando. ¡No me toques! Mira, tú no te metas, ¿vale? Me deben 3 meses, yo no sé cómo van a hacer, pero lo único que sé es que me van a pagar hoy. Y si no, bueno, mira, resolvemos. No lo soporto, Carmen. Mira, aquí hay uno. Aquí hay un apartamento, una habitación, 100,000 bolívares. Por favor. Sale baratísimo. Escúchame una cosa, por favor, o sea, yo sé que le hemos dado muchas vueltas al asunto y todo, pero es que de verdad
De verdad, te lo juro que es que no tenemos ahorita. Tenemos para pagarte uno, no se puede negociar. Yo no sé cómo van a hacer. De verdad, me van a pagar hoy o se van. Me pagan hoy o se van. Tú sabes cómo es la cosa, chico. Que apenas tenemos para comer. Y tú vienes a comer. Mira. Bájame la voz. Porque de verdad. De verdad que parece que no tuvieran educación. O sea, para ti es tanto. En realidad, se te nota, ¿no? Que no tiene. A ti tampoco. Por favor. Pero. Que mi amiga no tiene nada. Yo voy a hacer el esfuerzo. Yo voy a hacer el esfuerzo a ver si ustedes entienden. Les entra en la cabecita. Que. Mira, ya son 3 meses. Ya estoy cansado. 3 meses, mira. Yo necesito el dinero y si no me pagan, se van. Es así de simple. Yo no voy a estar gritando aquí. Es así de simple. O me pagan o se van. Pues no tenemos dinero. Mira, no tenemos dinero, ¿ok? No sé cómo vas a hacer. Más arriba, Diego, entérate, Diego. Busca la manera de explotar frente a ella, porque ella te está agrediendo. Párala. Agárrala por los hombros. Ok. Pero tú sabes cómo es la cosa, chicos. No tenemos ni siquiera para comer. Mira, Nerimar, bájame la voz, porque de verdad que me duele la cabeza y no tengo ganas de estar escuchando tonterías, de verdad. Mire, le estoy hablando. Cuando yo hablo, me miran. Es así de simple. Ay, sí. No, sí, me mira. ¿Por qué quieres tú? ¿Ah? El papito sabroso. Nada más y nada menos. No sé si lo entiendes. Nada más y nada menos que el dueño del apartamento. Sí, y si no paga. Mira, deja de gritar. Deja de gritar. Tranquilízate. Deja de gritar. Y si no pagas. Y si no pagas, te vas. Deja de gritar. ¡Ay, qué risa, chico! Me das miedo. Tú a mí me das. Mira. A mí tú me das lástima, no miedo. Lástima. Tú a mí no me das miedo. Vale, por favor. ¿Ok? Mira, amigo. Yo le pago todo lo que ella le debe. Todo lo que ellos le deben. Todo eso que ellos le deben, yo se los pago. ¿Tú me vas a pagar a mí? Se los pago. ¿Tú sabes cuánto estamos hablando? ¿Tienes idea? No sé, no me importa, yo se los pago. ¿Dónde vives tú? Bueno. Ay, Dios mío. ¿Dónde vives tú? Ay, Dios santo. Dime, pues dámelo. Decir. Yo te lo pago. Mark, por favor. Tranquilo, yo se los pago. Mira. 1,200,000. Toma, aquí está. Ey. 1,200,000. No me toques, vale, no me toques. Tranquilo, tranquilo. 1,200,000. Toma. Dale, payasito, a ver cómo vas a pagar. 1,200,000. Dios mío, yo no tengo ni la cuarta parte de este dinero. No tengo mucho tiempo, por favor. 1,200,000, Dios mío. ¿Tú estás viendo? ¿Tú estás viendo, verdad? Ok, bien. O sea, la idea es... ¿Qué me manda estar metiéndome de galán aquí? ¿Ah? Claro. La idea es que usted responda a los impulsos que le da el otro actor. Ok. De lo Diego, contrario. Dame mano, claro. Que te Ay, primero, y respetar, por supuesto, su espacio. Es decir, ahorita va a entrar un nuevo personaje que va a ser Mariana, ¿no? Le hubiese dado una mano rapidito. ¿A quién? A Diego. Bueno, ¿por qué no respondes pero a eso? No, pero porque es tímido, ¿no? Bueno, pero de repente te sale hacer eso. O sea, acuérdense que aquí estamos dando unos patrones, pero no necesariamente tienen que ser totalmente seguidos por ustedes. Respondan a los impulsos, le dije. Okay. Déjame ver a... toca la puerta. Déjame ver el momento en que tú reaccionas frente cuando tú le dices a él que va a pagar. ¿Sabes cómo es la cosa? Tú a mí no me das miedo. Mira, vamos a hacer una cosa. Mira, me baja la voz porque te vas. ¿Y ese señor? Mira, no me grites. Ustedes me pagan o se van. Me pagas o se van. Mira, el edificio es mío. Cuando yo hablo, tú te callas. No me toques. Cuando yo hablo, tú te callas. No, que me da la gana de callar. Así no voy a hablar contigo. No me calles la boca. Así no voy a hablar contigo. Porque si no te vas. ¿Dónde vamos ahí? Se va. Ella se va. Y tú también detrás de ella. Porque el apartamento es mío. ¿Cómo que? ¿Por qué pues te vas a ir? No se me da la gana de irme. No me mira, voy. Yo te saco no así. No me voy. Así de rapidito. Sácame. Empújame, pues sácame. Ay, Dios mío. Mira, vale, chico, imbécil. ¿Qué te pasa a ti, Vale? ¿Por qué? Porque tienes este pedazo de apartamento, eres el dueño del mundo. ¿Qué te pasa a ti, Vale? Mar, ¿quién eres favor, tú? Mar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Todo eso que te habías dicho, que te lo pago yo, Vale. ¿Tú me lo pagas? Sí, te lo pago, Vale. ¿Con qué? Mírate, loco. Por favor. Dame cacho. Yo te lo pago, Vale. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? ¿Sabes cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Si tú no pagas, ellas se van. Así de simple. Dame capo. ¿Tú sabes cuánto es? No importa, lo que sea. ¿Sabes cuánto es? Dale, pues, 1,200,000, toma. Dale, payasito. Te la das el duro. ¿Ah? Ridículo. A ver, ¿cómo vas a pagar? 1,200,000. A 1,200,000, 1,200,000. Ok. Paga, pues. Ok. Y la cuarta parte respondió diferente. ¿Cómo lo ves, Mark? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Con esta primera respuesta o con la anterior? No, con esta. Claro, porque primera es un... Porque, o sea, yo es posible y yo no iba a dejar que ellas le hicieran eso. Ni que la tocaran así. ¿Cómo? No, yo no iba a dejar que una persona la estén batuqueando y...
Es lógico. Bien, bien. Una bien. Reacción lógica. Amigo, tranquilice. Señor, señor, ¿qué le pasa? Amigo, por favor, por favor. Señor, por favor, por favor. Sí. Eso es malo, amigo. Claro. ¿Cómo reaccionarías tú, Simón? ¿Otra vez todo lo mismo? Sí, sí, esa escena nada más. Es para ver cómo reacciona, cómo un actor interpreta la emoción. Pues sabes cómo es la cosa, chicos, no tenemos ni siquiera para comer. Mira, tú deja de gritar. Pues no se me da la gana, no me callas. Ya. Sam, ese sonidito. No me voy a callar, Carmen. Esa vocecita así retumba, te lo juro. Mira, Nerimar, deja de gritar porque si no te me vas. Es así de simple. Te vas. Pues no te vas. No se me da la real gana de irme porque estoy en mi casa. ¿En qué? ¿En qué? En mi casa. Chamo, qué equivocada. No, déjame hablar con ella. Tú me pareces tan buena. No la empujes, vale. ¿Tú quién eres? Tú ni te metas aquí. Pero a mí no me empujes, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Tú eres un tipo educado, pues tú no eres educado. Ah, tú eres el sabrosito. No, pero tú no eres educado. ¿Tú me vas a pagar, salserito? No, yo no te voy a pagar. Que toca en el barcito de la esquina, ¿no? Eso es ridículo, chico. ¿De qué te ríes tú? Ok. Te sacó de la. No te quiero, te sacó de la... Y yo me aguanto. No, porque claro, acuérdense que él utiliza elementos personales. Entonces, claro, le dice salserín, entonces ¿qué? ¿Qué te ríes, Simón? Yo no voy a ir. Eso es lo que te va a pagar yo. Pero, bien, seguimos, muchachos. Vamos con el momento en que ustedes se enfrentan para que ella pueda gritar y podamos ver a una Mariana entrando desesperada porque la acaban de sacar de la casa. ¿Qué pasó? Vete de mi casa ya, te lo dije, vete. Tranquilízate, vale. Mira, vale, yo te pago todo lo que te deba, chico. Permiso, vamos a empezar. Quítate. Yo no me quito. Yo no me quito de ningún lado, chico. Mira, yo no sé cómo vas a... Todo lo que ella te deba, yo te lo pago, vale. Paga. No sé con qué vas a pagar. Por la pinta que tienes, en verdad. Igualito que todas ellas. 1.200.000. En verdad yo no sé dónde la saqué. Pero, bien, seguimos, muchachos. Vamos con el momento en que ustedes se enfrentan para que ella pueda gritar y podamos ver a una Mariana entrando desesperada porque la acaban de sacar de la casa. ¿Qué pasó? Vete de mi casa ya, te lo dije, vete. Tranquilízate, vale. Mira, vale, yo te pago todo lo que ella te deba, chico. Permiso, vamos a empezar. Quítate. Yo no me quito. Yo no me quito de ningún lado, chico. Mira. Yo no todo sé lo que ella te deba, yo te lo pago, todo, vale. Paga. Yo te lo paga. No sé con qué vas a pagar. Por la pinta que tienes, en verdad. Igualito que todas ellas. 1.200.000. En verdad yo no sé dónde la saqué. Carmen Lara, por favor. Ah, pues. ¿Y entonces? Carmencita, mi niña, mira. ¿Y entonces? Ay, mira, mal que te encontré. No. Mira. Esto lo corresponde a... Esto lo paramos aquí. ¿Quién eres tú? Tú eres el hermanito de Carmen. No, yo no soy ningún hermanito. Yo soy el dueñito del apartamento. Ay, Carmen, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué le pasó a él? Mira, ustedes que se reproducen. ¿Cómo estás? Sácala. Carmen, ¿me puedes explicar quién es? Diego, mira la maleta, mira la maleta. ¿Quién eres tú? Perdón. ¿Quién eres tú y qué es esto? Yo me estoy. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué le pasó a él? Explícame ya. Ven acá, no se ponga bravo, señorcito, mire. Lo que pasa es que yo, Carmen. Mira, yo ¿usted no quiero meter en problemas. No. Mira, tú no sabes quién soy yo. ¿Tú quieres saber quién soy yo? No, pero mira, ay, ¿qué le pasa a un marginal ordinario? Yo, marginal ordinario. Mira, me parece que... ¡No! ¡Ay, déjame! ¿Tú te has visto en una escuela? ¡Ay, qué le pasa a él! ¡Ey! Ok, vamos a ver qué pasa con ese entrate. Ahora sí, 1.200.000, ¿no? Este rollo. ¿Cómo me vas a pagar, pues? Hola. ¿Cómo estás, muchachas? Perdón, ¿qué pasa con la puerta abierta? Carmencita, necesito hablar contigo, amiga. Me está pasando algo terrible. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú, si se puede saber? Hola, yo soy Mariana. ¿Cómo estás? Mariana Rico. ¿Pero quién eres tú? Carmen. O sea, ¿qué haces aquí, en mi apartamento? Yo vine para la casita de Carmen. Ella me dio su dirección ayer y es que necesito que... Me imagino, yo me quiero imaginar que tú no vas a vivir aquí, en mi apartamento. ¿Verdad, Carmen Alicia? No. Entra, Nerimar. No. No, porque, o sea... ¿Otra vez? ¿Vas a seguir, Nerimar? ¿Otra vez?
Mira, si sigues así te vas a ir. Amigo, o sea, yo no voy a discutir más contigo. No voy a discutir más contigo. Pues yo no me voy de aquí. Amigo, tranquilo. Y es una falta de respeto. Yo le dije que yo le iba a pagar su viaje. Me lo vas a pagar. Yo se lo voy a pagar. Deme una semana que yo se lo pago. No, 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 me lo pagas hoy. Hoy o se va. Deme una semana. Hoy o se me va. Yo se lo prometo que le voy a hoy o se me va. El problema es de dinero. ¿Qué es lo que está pasando? No, no, el problema es de dinero. Te agradezco, por favor. Cuéntame. Yo no te voy a pagar. Un segundo, que no entiendo nada. Ok. Yo acabo de llegar, necesito que me digan, cuéntame qué está pasando. Yo puedo hablar contigo. Sí, pero por cuéntame. ¿Y tú qué pretendes que haga yo mientras tú hablas con él? Pues deben tres recibos. Me siento ahí, te espero. Con todos los problemas que tengo encima, yo me vengo a meter aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que las chicas deben tres meses de alquiler. Mira, yo te lo explico. ¿Dónde están los recibos? El problema es que aquí están estas tres facturas. Yo estoy... Sí, pero ven acá, escúcheme, señor, mire, yo no quise... Deme las facturas, mire, yo soy una persona que en este momento estoy pasando por un momento muy difícil. A mí eso no me interesa. Yo sé, pero yo lo puedo pagar. Ellas también. Pero a usted lo que le importa es que lo pague. Tú eres también cantante. Cantas por ahí. Yo necesito. Estoy hablando. Por favor, no te lo voy a pagar. Déjame. No, pero yo quiero saber qué eres tú. No, pero es que... Mira, yo te voy a pagar esto. Ya lo voy a pagar. ¿Cómo que lo vas a pagar? Ya. Igual que él. Yo no puedo ver esta situación así. No puedo. Señor, usted es ordinario. Cállese. Yo soy ordinario. Mariana, por favor. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? No, no importa. No importa. No importa. 1.200.000. No importa. 1.200.000. Yo ahorita les explico todo. No, esto no queda así. ¿Tú te crees que qué? No, después. Vete. Sácalo, sácalo. Mira, yo voy a... ¿Tú te crees que todo va a animar? No, me voy a pagar. Vete tranquila, ya pasó. Por favor, ya pasó. Tú no me estás viendo, Necesito ayuda. No, no me importa lo que... Ok, pero sácalo de verdad, Déjate sacar, Ya le están pagando el real. No, no, para evitar problemas. Tranquilo. Bien. Sí es violenta, ¿vale? ¡No, eres un turco! Pero tengo... ¡Qué turco! Iba a conformar el cheque y todo. Y la voy a querer al PLLS. Pero ven acá, tengo que sacar a Diego de esa forma, como si fuera un salvaje. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos aprender a improvisar y aprender a crear tensiones dramáticas en miradas, en situaciones, saber en qué momento intervenir. Es decir, la estructura del drama... se basa en los silencios, en los gritos, en el tira y encoge de la situación. Eso es una cosa que vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita lo que yo quería es que ustedes se empezaran a sentir esa angustia de querer saber qué hago aquí. Y para ello, por supuesto, hay ejercicios individuales donde ustedes descubren cómo su posibilidad de responder a las acciones físicas son mucho más claras a esto, ¿no? Es decir... ¿qué debo hacer? De repente tú estabas así como atrás, atrás y echas para adelante porque no sabías qué hacer, porque no te dejas llevar por la emoción de lo que está ocurriendo. Cada uno de ustedes tienen que empezar a escuchar los acontecimientos, indiferentemente que la improvisación ya tiene un orden, hay que generar realmente una historia que ustedes mismas van creando en la medida en que participan. No es fácil, pero este es el principio de la actuación, que es a partir de sí mismo. Esta historia continuará, pero ahora veamos a Dexire y a Enio sacudirse la flojera con Caterina, nuestra entrenadora. Mira lo que pasa, maracucho, cuando uno entrena una vez a la semana. Mira, chico, te movés, oíste, te parás. Ah, mira, pura grasa, pura mantequilla, mira. ¡Ay, no aguanto más! ¡Vamos! ¡Vamos, esa energía no la puedes perder! Vamos, sin piedad. Puesto a pasar el puente, siento una emoción tan grande que hace. ¡Ánimo! ¡Ah! ¡Oh!
corazón del maracucho. Para Venezuela y especialmente para el Zulia. Al parecer no todo es rosa entre Carmen y Diego. Y si no me creen, escuchen esto. ¿Ya terminaste? Seguro. ¿Qué comiste? Quiero ver, saber lo que comiste. Comí arroz, me comí la carne y yo no voy a comer caraota aquí. No, no, yo tampoco, mira. Comer arroz de aquí. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? ¡Ay, no! No me voy a poner a pelear contigo, de pana. ¿Pero por qué estás arrecha conmigo? No, porque no me voy a poner a pelear contigo. ¿Por quién está peleando? Nada, que ya me iba a decir de la comida. No entiendo. ¿Ya vinieron otra vez? Mira, yo no tengo por qué tomar esa actitud. ¿De qué? Esas actitudes a mí no me gustan, de pana. Uno te está hablando y tú tienes la manía de agarrar, pararte y te vas para el carajo. Me estoy comiendo y entonces te vas a poner a hablar conmigo que estoy comiendo. Primero, no sabías qué te iba a decir. Y segundo, aunque tú hubiese dicho eso, o sea, si tú me estás hablando, yo no me voy a parar y me voy a ir. Conchale, tú sabes, te voy a decir una cosa. ¿No te imaginas cuántas veces hoy me han estresado? No, y yo tengo que pagar los platos rotos. No, no es que pagues los platos rotos, pero tú no viste que por lo menos ahorita me interrumpió. Hoy a la mañana hiciste lo mismo. ¿Tú no te diste cuenta que ahorita hoy a la mañana hiciste lo mismo? No, hice lo mismo. Sí, hiciste lo mismo y viniste a pedir perdón, ¿no te acuerdas? Pero tampoco fue así. ¿Qué te está diciendo yo de malo para que tú tomes esa actitud? Nada, sino que por lo menos ahorita... ¿Pero por qué te vas? Estoy hablando contigo. No, me estoy yendo, gordo, estoy aquí. Hoy a la mañana te levantaste histérica por el bolso, yo te lo encontré. No solo eso... Sino que ya te sentías mal y yo estuve ahí al lado todo el tiempo. Hoy a la mañana, apenas bajaste, yo tuve que pagar los platos rotos. No. Sí, sí, no. Sabes que es así no. Y lo sabes. Y después me pediste disculpas. Ahora, lo único que te iba a decir, que fue lo que no me dejaste decir, uh-huh. Es que, o sea, tú no te sirves la comida en un plato. No te la sirves. ¿Pero cuál es y yo no puedo medir si tú comes o no. Ese es el problema. ¿Qué vas a medir tú? Porque necesito saber si estás comiendo o no, porque tú me prometiste algo ayer. Bueno, y te dije que lo iba a hacer y lo estoy comiendo y esta mañana no comí. Eso era todo lo que te iba a decir. Conchale, gordo. Es que ni tú puedes medir lo que comes. No, ni tú sabes lo que comes. Yo como hasta donde llegue llena. Yo no voy a comer más. Está bien, hasta donde llegues llena. Pero si hasta donde llegas llena es... ¿Entiendes? Una cucharita de arroz, entonces está mal. Yo no voy a comer más de donde esté, ya que mi cuerpo no pueda más. Hoy todo el mundo me ha agarrado para 10.000 con la vaina en la comida. Me tienen verde, o sea. ¿Quién te agarró? Hoy todo el mundo me ha preguntado de la comida. Te lo juro, o sea, hasta el que menos tú te imaginas me ha preguntado por la comida. O sea, ya... Eso no es de ahorita. Coño, si eres terca, pana. Ah, me parezco a ti. No, me peleé contigo por eso. Fuiste tú la que se paró y se fue, yo no estaba peleando. Porque, conchale, me estresan. Ayer hablamos de eso y lo hablamos y lo conversamos, ¿te acuerdas? Lo dijimos, mira, esto y lo otro. Yo te dije, sí, ¿qué te cuesta creer en que lo voy a hacer? ¿Qué te cuesta creer en mí si te estoy diciendo que lo estoy haciendo? Pues que yo no te estoy diciendo nada. Yo lo único que te voy a decir es que, por favor, la próxima vez no comas de las bandejas de todo el mundo, sino que te sirvas para que tú misma puedas ver qué es lo que estás comiendo. Pues perfecto. Eso era todo lo que te iba a decir. Okay, y tú me hubieses dicho, ok, chévere, o no, voy a seguir comiendo las bandejas. Pero agarraste, te paraste y te fuiste. No lo hago para ladillarte. Eso es lo único que quiero que sepas. Yo sé que... Si te molesta, no lo hago más. Haz lo que quieras, ¿entiendes? A mí no me hables así. Lo hago por tu bien, porque me interesa. Okay. Yo en ningún momento te iba a decir, ah, no estás comiendo, ah, otra, me mentiste. No. No te iba a decir absolutamente nada. Solamente te dije, ¿terminaste? Sí, ok, chévere. Te iba a decir, ¿sabes qué? Para el próximo, sírvete así, así, así. Si es que no te molesta. Pero no me dejaste. Eso era todo. Durante los primeros días en la academia, Nerimar también tuvo que dar algunos tropiezos con el inglés. Interpretar canciones en inglés ha sido para mí no un reto, porque anteriormente yo cantaba canciones en inglés. Y gracias a que tengo compañeros maravillosos, sobre todo Mariana, las dos Marianas, Mariana Socorro y Marianita Risque, que ha sido mi apoyo. Ella sí, sí habla el idioma. De hecho, estuvo viviendo en Estados Unidos y me ha ayudado demasiado, muchísimo. Y de hecho, cuando tengo alguna dificultad en inglés, ella es la que me corrige. Y bueno, y también que yo pongo de mi parte, porque yo creo que si uno no pone de su parte, uno puede aprenderse esa letra, pues. ¿Y usted no habla inglés? ¿Cómo para hizo? Para nada, no, me siento muy contenta, de verdad. Y ¿cómo hiciste con el inglés? Bueno, mis compañeros me ayudaron. Ajá. Somos una familia. Son una familia, una en, familia en la academia. Y para muestra, ahí está cómo ayudaron sus amigos, sus compañeros en la academia a prepararse en el inglés. No, no es Alicia Keys. ¡Ay, qué bien! Celine Dion, letra y sí. Ay, gracias.
there's nothing to fear, and I know that my heart will last for a lifetime. Bueno, desde que me asignaron este tema, que es el tema de Titanic, de la famosa película Titanic, me he sentido muy contenta, de verdad, para mí ha sido un reto bastante fuerte. Sé que puedo llegar muy alto en cuanto a esos tonos. Mi mayor reto para mí en este tema fue la pronunciación. My hearted. My heart. ¿Cuál otra es? My hearted. My heart. My heart, my heart. Was when I loved you, went through time, I hold to near, far, wherever you are. I believe that the heart does go on. Uf, he mejorado muchísimo. Antes llegaba solamente, de hecho la canción de Titanic me costaba llegarla, ahora llego tres tonos más arriba, casi que sol, o sea, una de las notas más altas. Y de hecho los profesores me han dicho, oye Nerimar, pero haz, ¿cómo subes ahora? Si antes subía, ahora subes más todavía. Y de verdad que para mí ha sido como quien dice un sueño. Uno de los propósitos de la estadía aquí en la academia es ayudar a nuestros chicos a que logren superar todos los obstáculos en las canciones, como por ejemplo el inglés, ¿verdad, Dexire? Me ha ayudado muchísimo porque, como tú dices, yo tenía alguna facilidad de repente por el oído musical, por la guataca, de cantar algunos temas que tengo ya años cantando en inglés, ¿no? Mañana sabremos lo que tiene que decirle Kiara a Mariana y lo que está escrito en las estrellas para ella. Pero también investigaremos si las relaciones amorosas que se han dado acá en la academia durarán más allá del programa. Y seguiremos muy de cerca esta competencia por la fama y los aplausos.